donde se produjeron hace minutos, podemos decir, este mediodía, algunos incidentes entre manifestantes de ATE, concretamente trabajadores de Astilleros Río Santiago y la policía. Estamos en vivo en el lugar, además repasando estas imágenes previas. Según las autoridades policiales, los manifestantes intentaron llegar a la puerta de la Casa de Gobierno, derribaron vallas y estaban intentando ingresar cuando entonces la acción de la policía se los impidió. Ahí comenzaron entonces los gases por un lado, por parte de los efectivos, y las piedras por parte de los manifestantes. Hubo corridas. Está Mariana Segulín en el lugar. Mariana, contanos. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Estamos viendo ahora lo que ha quedado de este episodio que bien narrabas vos. Esto comenzó pasadas la una de la tarde, cuando los manifestantes de Río Astillero vinieron aquí a Gobernación. Esto ya estaba pautado, que iba a ser una manifestación frente a Gobernación. Y que hubo un momento en el cual, dentro de esta movilización, los manifestantes intentaron entrar a Gobernación rompiendo uno de los candados que se podían ver. Son dos candados, y había dos personas que trataban de romper el candado de la reja para poder ingresar a Gobernación. Cuando esto ocurre, ahí es donde la policía, que ya estaba preparada desde temprano, esto también hay que decirlo, porque ya se sabía que iba a haber una manifestación, estaba incluso caballería, estaba preparada, había un número bastante importante de oficiales, porque también estaban esperando cualquier cosa que sucediera, estar allí presentes. Bueno, finalmente pasó, cuando estos dos manifestantes intentaron romper el candado de la Gobernación, allí es donde se produjo este enfrentamiento y donde también la policía avanzó, la verdad que bastante rápido y en muchos casos con bastante violencia sobre los manifestantes, porque empezaron a tirar gases lacrimógenos con los camiones hidrantes y balas de goma. Hubo incluso allí gente que pareció escuchar detonaciones ya de armas de fuego, pero eso no pudo ser comprobado hasta ahora, solamente se está hablando de las balas de goma. Lo que estamos viendo ahora, Silvia, es cómo ha quedado todo el centro, porque parece que fuera un día feriado. Están todos los comercios con las persianas bajas. En el momento que esto se da, que hubo estas corridas, estamos hablando de al menos había tres cuadras llenas de manifestantes. Estamos hablando de un gran número de personas que estaban presentes aquí. Y además, en estas corridas se empezó a dar la huida hacia el lado de 7 y 50. Bueno, ahora en estos momentos están cortadas la avenida 7, el mano hacia, digamos, la salida de la ciudad, hacia la autopista, y se puede ver que los manifestantes se han quedado allí y que hay organizaciones también, tanto gremiales como sociales, que están reuniéndose en estos momentos para mostrar el apoyo, porque dicen que el accionar de la policía fue desmedido y por eso vienen a prestar solidaridad con ellos, y se están reuniendo en estos momentos desde 7 y 48 hasta 7 y 50. Son dos cuadras de la ciudad en donde están los manifestantes en estos momentos, donde se están reuniendo y donde va a haber además una conferencia de prensa del gremio ATE a las 4 de la tarde en 7 y 49. Lo que podemos ver, Silvia, es que esta destrozo, parte de, ¿no?, la ciudad y la calle llena de piedras. Podemos ver en los cascotes también con los que respondían los manifestantes a la avanzada también de la policía. Mariana,